Bueno, después de 3 años y 8 meses, Johnny se enfrentará a juicio oral y público el martes 10 de agosto a las 9 de la mañana en el Tribunal de Sentencia de esta ciudad del Progreso, Lloro. Cabe señalar que Johnny Andrés fue sacado ilegalmente, arbitrariamente, de su casa de habitación. Sin embargo, según testimonios de agentes de la DPI, dicen que a Johnny lo capturaron en huida cuando escapaba de una represión durante la crisis postelectoral. El hecho ocurrió el 21 de diciembre del 2017. Así es que Johnny se enfrenta a juicio oral y público con un sinnúmero de pruebas que fueron construidas por agentes de la DPI. Esta situación, ¿qué demuestra en cuanto al accionar del Ministerio Público y del sistema de justicia en Honduras? Bueno, reiterar lo que ya ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en Honduras existe una justicia selectiva que es eficaz para criminalizar la protesta social, sin embargo, no actúa en relación a los poderosos corruptos de este país. Es importante también compartirles que las personas o los miembros de la policía que ingresaron en la casa de Johnny legalmente fueron acusados por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en un proceso donde se les dictó un sobreseimiento definitivo. Eso también demuestra el tipo de justicia que tenemos en este país, donde se garantiza la impunidad a unos. En ese sentido, ¿cómo debería de estar encaminado el fallo del tribunal en el Progreso de Lloro? Bueno, las organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañamos el caso de Johnny esperamos y exigimos una sentencia absolutoria, porque Johnny no fue capturado, Johnny no participó en las protestas de la crisis postelectoral. Johnny fue sacado arbitrariamente de su vivienda y por eso decimos que Johnny es víctima de una detención arbitraria y de un juicio injusto.